soy Grace y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo andan? Pues miren, aquí estoy de nuevo con un nuevo video. Y el día de hoy nos vamos a divertir un poco y vamos a hacer un reto de maquillaje. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste este reto de maquillaje? Pues bueno, voy a escoger una de mis paletas de sombras y dependiendo de las sombras que tenga esa paleta, voy a numerarlas y voy a hacer papelitos. Y esos papelitos los voy a meter en una caja, los voy a revolver. Y al azar voy a sacar tres papelitos para crear un look de ojos espectacular. Que en este caso es el que están viendo, pero voy a abrir mucho los ojos para que ustedes no lo vean bien. Así que así es como vamos a iniciar el video de hoy. No vean mi sombra. Estoy intentando taparla con mi párpado. Pero bueno, empecemos con este reto que está bien chido y hay que divertirnos también. Así que empecemos con este video. Bueno amigos, aquí ya estamos con el pelazo recogido y toda la cosa bien lista. Y bueno, el día de hoy la paleta de sombras que vamos a estar usando va a ser la de Morphe con James Charles. Y escogí esta paleta porque si aún no la conocen, tiene una gran variedad de colores muy llamativos. Aquí pueden ver, esta es la paleta de sombras y tiene literal de todo, tanto colores neutros como súper llamativos. Y me llené un poco de verde el dedo. Pero pues vamos a estar usando nuestra paleta y como en esta paleta pueden ver, los pueden contar, les doy tiempo. Tiene 39 colores de sombras. Así que aquí tengo una cajita preciosa con papelitos. Cada uno de los papelitos tiene un número. Están todos revueltos. Hice del 1 hasta el 39. Así que vamos a sacar 3 papelitos para hacer nuestra sombra súper exótica. Listo, ya la agité un poquito y vamos a sacar con los ojos cerrados 3 papelitos para ver qué colores nos tocan. Aquí está 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Así que vamos a cerrar nuestra cajita para que vean que todo es legal. ¡Listo! Y veamos qué numeritos nos tocaron en los papelitos. Tengo por acá el 11, el 1 y el 34. Así que tenemos 1, 11 y 34. Así que ahora vamos a contar de nuestra paleta de sombras. ¡Ah, miren! ¡Qué coincidencia! Amigos, casi me da un infarto, se me iba a caer la paleta. Voy a quedar con este trauma de por vida. Continuando, les decía que vamos a hacer la cuenta de acá hacia acá. Entonces, este es el 1 y qué bueno que nos ha tocado una sombra de transición. Este es el 1, así que ahora contemos hasta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Una sombrita. Es como tipo rojiza, como ladrillo. Y ahora el 34. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34. Un verde. Bueno, son brillos verdes.
Creo que sí se puede lograr algo genial con esto. ¿Saben qué? Vamos a hacer este reto más extremo. Como nos tocó una sombra de transición, que pues, literal, es algo que casi siempre se tiene que usar, saquemos un papelito más para tener un color más. Esto ya se puso extremo, amigos. Así que, agitando la caja, saquemos. Este es el elegido. Vamos a ver qué número es. El 8, el número 8. Veamos cuál es la sombra número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un café, muy bien. Así que tenemos para usar esta, esta, esta y esta sombra. Así que comencemos con este reto ahora sí. Bueno amigos, ya estoy lista para iniciar el maquillaje. Como pueden ver, aquí tengo todas mis cositas. Voy a poner todo en cámara súper rápida para que este video no sea eterno. Y ya al final les enseño los resultados. Quedado el maquillaje, vean nomás. Yo nunca pensé que estos colores se pudieran combinar bien. Yo odio combinar tonalidades verdes con tonalidades rojizas porque siento que eso solo es de Navidad. Pero estoy muy feliz con este resultado, creo que quedó increíble y me gustó mucho. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, vayan a darle una manita arriba. Y ustedes también, inténtenlo en sus casas, tal vez cuando estén aburridos o cuando no sepan qué colores combinar. Agarren una de sus paletas de sombras, hagan papelitos con las sombras que tenga y sáquenlos al azar. La verdad es algo súper divertido y que puede dar súper buenos resultados. Todo depende de que tengas creatividad e imaginación. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas en el botón rojo de aquí abajo, solo pícale y estarás suscrito a este hermoso espacio tan bonito. Recuerden que los quiero un montón y nos vemos la próxima semana.